La agencia de noticias alternativas ANA y Ancla Venezuela continúa con sus capítulos de medicina ancestral, medicina natural. En este momento estamos observando lo que es la lechosa o la papaya y vamos a ver lo vitalizante, lo importante que es esta fruta tropical para nuestro organismo. Buenos días, hermanos, y seguimos con la alternativa de las plantas. Aquí tenemos la lechosa, conocida como la papaya. Esta planta tan bella y rica, que es proteína, está uriétrico, importante, el que no puede ir al baño cuando está madura, hace sus batidos y a la media hora va al baño. La conocemos también como un buen desparasitante, amén. Esta planta, hermano, saca parásitos del páncreas y del hígado, amén. Parásitos que estén en la sangre, parásitos que estén metidos entre las fases del cerebro, también lo saca para afuera, que es producido por el cochino, amén. Esta planta, mi hermano, tú sacas de ahí la semilla, la tuesta, la mueles y se la puedes dar a la persona o al niño una cantidad de lo que tú agarres con tus dedos o la palita de una cuchara en su comida y su jugo dos veces en la semana y con eso lo desparasita. ¿Y sirve para qué? Para esas personas que trabajan con suciedades, con bromas que le contaminan el cuerpo, tal gasolina, gasoil, que sean químicas, esta planta les quita toda esa infección, las impurezas y lo pone limpiecito. Lo que es la lechosa, la papaya, una bendición, hermano, en proteína y desparasitante. ¿Y qué? Uriétrico al 100%. La ligamos con esta planta que es la verdolaga, conózcanla. La lombricera, le dicen a ella, esta planta. Se cocina, se le echa el polvito de la semilla molida en el vasito de agua y está listo. Esta yuquilla que tiene aquí, esta se le puede poner. Se aplasta y se le zumba el agua, ¿verdad? Y te toma tu remedio. Y santo remedio para el parásito, porque la persona con parásito vive mal, vive con gases, vive con tronazones de dientes y con tos seca. Eso lo produce el parásito que está en el hígado, hermano. Informaciones, las plantas son las alternativas para estas enfermedades. Reportó para la Agencia de Noticias Alternativas desde el estado de Yaracuy, en Venezuela, Ilmer Belisario para Ancla Venezuela.